Muy buenos días para todos. Comenzamos ya con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos del día de hoy. El rey de las proteínas. La exportación de huevo desde la Argentina reafirma el perfil agroindustrial de nuestro país como importante proveedor de alimentos al mundo. Con el precio justo, artesanas de fibras animales de zonas rurales entrerrianas montaron un espacio para la venta directa respetando parámetros de precio justo. Previsión de crecimiento. La demanda mundial de harina de soja crecería firmemente en 2016, lo que favorecería la producción y exportaciones argentinas. Y en esta mañana, en Minutitos Nada Más, también vamos a estar hablando sobre este tema. En los sistemas lecheros argentinos actualmente está ocurriendo un cambio estructural, el cual se debe a aumento en cantidad de animales por establecimiento, mayor producción por vaca ordeñe por día, hay más hectáreas destinadas a maíz para silo y menos a pastura. Y las pasturas que antes duraban cómodamente 4 años, hoy están llegando, no llegan a 3 años de producción. Vamos a conocer la temperatura actual aquí en nuestra ciudad para ir comenzando esta mañana, la última prácticamente de esta semana, en este viernes. 18 grados la temperatura actual, con una sensación térmica de 16 grados 4 décimas, cielo algo nublado, humedad 90%, presión 992.3 hectopascales. Viento suroeste a 15 kilómetros por hora con ráfagas de 45 kilómetros por hora y la máxima prevista para el día de hoy ha bajado un poquitito, aunque sea 30 grados. En sistemas lecheros, a partir del crecimiento de la producción diaria en vacas de ordeñe y mayor cantidad de producción de maíz para silo y también menos pasturas, los suelos evidencian una baja en los nutrientes. Para analizar esta situación, el INTA General Villegas realizó estudios en campos de la región. En los sistemas lecheros argentinos actualmente está ocurriendo un cambio estructural, el cual se debe a aumento en cantidad de animales por establecimiento, mayor producción por vaca ordeñe por día, hay más hectáreas destinadas a maíz para silo y menos a pastura. Y las pasturas que antes duraban cómodamente 4 años, hoy están llegando, no llegan a 3 años de producción. En lotes que están destinados a producción de pastura, podría estar ocurriendo que se produzca un endurecimiento de la capa superficial debido a la alta carga de los animales, mayor extracción al producir más las alfalfas, la extracción de nutrientes del suelo es mayor y por otro lado el aumento de ingreso de maquinaria, ya que cada vez se está fertilizando más y haciendo más aplicaciones. Por otro lado, desde el punto de vista de maíz para silo, el maíz para silo es un cultivo que es similar a un cultivo de cosecha, con la diferencia de que la extracción de material del suelo es mayor, ya sé que se extrae la planta entera dejando el suelo descubierto de cobertura, lo que puede producir mayores problemas por el tema del impacto de la lluvia relacionado a la erosión. Lo que hicimos desde INTA Villegas es un estudio de 10 establecimientos de la zona de influencia de la estación experimental, al cual le realizamos a cada establecimiento estudios generales de suelo, tanto de las propiedades físicas como de las propiedades químicas. A partir de este estudio lo que concluimos fue que en propiedades físicas no encontramos impedimentos que pudiesen ser graves para el tema de crecimiento de los cultivos, y en propiedades químicas encontramos grandes variaciones en todos los nutrientes. El nutriente más variable fue el fósforo, el cual dependía principalmente de la presencia o no de los animales de los lotes. Los que mayor cantidad de fósforo contenían eran los que contaban con la presencia constante de animales. Y otros dos nutrientes que nos llamaron la atención fueron el calcio y el azufre, que los dos faltaron en todos los lotes prácticamente en estudio. Como recomendación para el productor, nosotros los invitamos a que traten de conocer un poco más los nutrientes de su suelo,
que realicen análisis de suelo y puedan así enfrentar el tema de la fertilización desde otro punto, evitando que se subfertilice o se sobrefertilice un cultivo. Vamos a conocer los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 5.922 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 22 pesos con 801 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 27 pesos con 50 centavos el kilo, pesados de 20 a 23,50, regulares de 16 a 24, overos negros de 15,50 a 27, cruzas con un máximo de 18 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 18,40 a 31 pesos con 20 centavos el kilo, vaquillonas de 23 a 27,40, terneros de 14,94 a 33 pesos el kilo, vacas buenas de 10,50 a 24 pesos con 20 centavos el kilo, vacas conserva buena de 10 a 15, toros buenos de 16 a 22 pesos el kilo. En el día de hoy ingresaron al mercado de Liniers 7.492 bovinos que fueron trasladados en 209 camiones. La exportación de huevo desde la Argentina reafirma el perfil agroindustrial de nuestro país como uno de los más importantes proveedores de alimentos para el mundo. El huevo es uno de los alimentos más populares del mundo. Aporta una gran cantidad de nutrientes como vitamina A, vitamina D, fósforo, hierro y zinc. Los huevos resultan fáciles de preparar, combinar y consumir, ya sea como parte principal o como ingrediente en todo tipo de platos como desayunos, ensaladas, pastas y postres. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los principales países productores de huevo son China, Rusia y la India. La República Argentina es considerada internacionalmente como un importante exportador de huevos, por ser libre de las enfermedades como la influenza aviar, Newcastle y gripe aviar. Según datos del SENASA, en el 2015, la Argentina exportó un total de 3.494 toneladas de huevos y sus derivados. Los principales destinos fueron Japón, con 981 toneladas, Chile, con 357 y Cuba, con 321. Además, Estados Unidos se sumó a la nómina de países importadores de huevos frescos argentinos. El perfil agroindustrial de la Argentina reafirma su posicionamiento como uno de los países proveedores de alimentos más importantes del mundo. Son los últimos valores para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 20 centavos y para la venta en 15 pesos con 60 centavos. El euro para la compra cerró en 17 pesos y en 17 pesos con 70 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 2,44%, 1,29%, un 1% y 1,41% respectivamente, en tanto que Bovespa fue la única que cerró a la baja con un 0,50%. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro realizó el primer desembolso de 834 mil pesos en el marco del proyecto de fortalecimiento grupal, infraestructura básica y recuperación del stock ganadero ovino caprino, perteneciente al grupo de pequeños productores de la comunidad originaria Ancalao. Se trata de un grupo no formal de 34 productores dedicados a la actividad ovina y caprina, con majadas de no más de 300 cabezas, ubicados en el departamento de Ñorquincó. La cosecha de soja brasileña para esta campaña podría llegar a las 100 millones de toneladas, según la proyección de la Comisión Nacional de Abastecimiento de Brasil y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El país sudamericano se disputa el liderazgo productivo con el país del norte, donde la cosecha de granos alcanzaría las 106 millones de toneladas. Argentina quedaría en tercer lugar, con una proyección de 58,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
El Gobierno Nacional amplió a más de 260 millones de pesos los recursos destinados a cumplir con la promoción de las inversiones en el desarrollo de bosques cultivados, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 25.080, según indicó la Asociación Forestal Argentina. El objetivo del aporte es fortalecer la actividad forestal con un incremento de presupuesto para esta actividad en 165 millones de pesos. Según estimaciones privadas, las reservas argentinas de petróleo y gas crecieron por segundo y tercer año consecutivo, respectivamente, desde 2015. Las reservas comprobadas de petróleo en la Argentina volvieron a aumentar en 2015 por segundo año consecutivo y las de gas ascendieron por tercer año, según un análisis sectorial de la calificadora de crédito Fitch. Fitch cita como fuentes que confirman la tendencia ascendente al Ministerio de Energía y Minería, el Departamento de Energía de Estados Unidos y datos propios. Según la estimación, las reservas petroleras se situaron en 2015 en un nivel prácticamente similar al de 5 años atrás, algo más de 2.500 millones de barriles, luego de haber caído en 2013 hasta 2.300 millones. Las reservas comprobadas de gas, en tanto, habrían pasado de 2.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en 2012 a 2.260 millones el año pasado. La agencia reproduce también datos atribuidos al Ministerio de Energía, según los cuales la producción petrolera nacional se mantuvo durante 2015 en 200.000 millones de barriles, un nivel similar al del año anterior. La producción de gas, por su parte, se habría elevado a 270 millones de barriles equivalentes de petróleo, lejos de los casi 300 millones de 2010, pero 3,4% por encima del dato de 2014. Los saluditos de nuestro Facebook en esta mañana para una vecina de Saliqueló, Carmen González, que se comunicaba con nosotros, y también para Marcos Maidana de Cinco Saltos. Un beso grande para ellos. Nosotros seguimos con más noticias en esta mañana, y la carpocapsa, una de las plagas más importantes de los frutales de Pepita, ahora también tiene un enemigo natural. Se trata de una avispa nativa del norte de la Patagonia que puede utilizarse también para el control biológico de esta y otras plagas que afectan a distintos cultivos. Investigadores del INTA Alto Valle idearon una nueva herramienta para el control biológico de plagas en los frutales del norte de la Patagonia. Se trata de la liberación de una avispa autóctona capaz de parasitar a las larvas de las polillas y mariposas que afectan a los cultivos. La avispa, inofensiva para el ser humano, fue descubierta en la zona rural de General Roca, en Río Negro, en 2004. Tras 11 años de investigación, se comprobó su capacidad para controlar a la carpocapsa, plaga clave del manzano y el peral. Luego se demostró que el insecto también puede ejercer un control biológico sobre las plagas de almendros, durazneros y nogales. De fácil implementación, la técnica consiste en liberar estas avispas en el monte frutal. Así, se reducen las aplicaciones de insecticidas y su impacto ambiental, sin disminuir la eficacia del control. Los investigadores del INTA Alto Valle prevén ampliar la superficie de liberación y evaluar el uso de estas avispas en otros cultivos y plagas. El reto para los próximos años es multiplicar biocontroladores nativos de los principales insectos que afectan la calidad y la sanidad de la fruticultura. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV, y cuando regresemos, el precio justo. Con este parámetro, artesanas de Entre Ríos montaron un espacio para venta directa. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras dos investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura.
Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. La noción de que somos capaces de elegir libremente entre opciones posibles es fundamental para la vida. Pero esa sensación de libertad, ¿es verdadera o es tan solo una ilusión? ¿Qué tan libres somos al tomar decisiones? ¿Somos libres o solo nos sentimos libres? ¿Y si no elegimos libremente, somos conscientes de ello? Pampero TV. Audaz Hijo de la Llanura. Una emisión especial de Panorama Argentino porque está dedicada a todas las mujeres de nuestro país. Aquellas mujeres que apuestan a la lucha colectiva, aquellas mujeres profesionales que desarrollan oficios diversos, a las amas de casa, a las mamás, a las que no lo son, a las mujeres que llevan adelante tareas múltiples a la misma vez. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo o abajo en la tierra. Y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Suena Turismo Carretera, lo vivimos a través de la televisión pública. ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Rossi Arduzzo, va por afuera, Parejo, media trompita a favor del Granadero, bien ceñido a la parte interna, se vienen a la curva número 2, lo afloja Arduzzo y tiene que resignarse para ser segundo. La pelota, aquí va Oliva para meterla, Carrillo. Noticias 12, edición central, el compacto de noticias nocturno, cubierto con la mayor responsabilidad periodística. El único medio presente en toda la región. Noticias 12, edición central, por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Minutitos pasaron, sabe, las 7 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con más noticias aquí en Pampero TV. Y artesanas de fibras de animales de las zonas rurales de Entre Ríos montaron un espacio para la venta directa respetando parámetros de precio justo. Este concepto se basa en la medición de horas de trabajo que cada persona agrega al producto hasta su venta final. Por el proyecto Red Comercial Ruta 12712 se logra la instalación del puesto de venta acá en María Grande. Hace 2 años que está en funcionamiento y con muy buenos resultados. Los artesanos, bueno, ponen el valor del producto en función de la materia prima que usan y de sus horas de trabajo, que también es lo que nosotros rescatamos bastante en este proyecto, que se considere el tiempo, que no es menor en las artesanías, y después está pautado que dejan un 10% para el funcionamiento del puesto. La única excepción que hay son las mujeres hiladoras que viven en la zona rural, que ellas no pueden venir a hacer los turnos de atención. En ese caso se pautó en ese reglamento que dejan un 20% porque no están poniendo su tiempo para atender.
como todo proyecto, necesitó una serie de reuniones, de intercambios de ideas, hasta que surge, con el apoyo de muchas instituciones, surge este puesto de venta que viene como a dar solución al problema de la venta, precisamente. Porque los artesanos hacían su producción, hilaban las ticas, hilaban la lana, hacíamos los tejidos, hacíamos otras actividades, pero después, ¿qué? ¿Qué hacíamos con ello? Entonces, esto vino a solucionar la venta, aprovechando que María Grande tiene termas, que se ha convertido en una ciudad turística, entonces somos muy visitados por gente de todas las provincias. Estoy con un grupo de chicas acá que vendemos de todo un poco, tejido, telar, crochet, frivolité, temas de reciclado también. Hago ropitas para perros, bolsitos y después tema de muñequería, amigurumi que se llama, que es muñequitos tejidos. Entre el grupo de chicas atendemos el puesto, nos turnamos un fin de semana cada una, sábado, domingo y feriados. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 3.650 pesos la tonelada, maíz 2.350, sorgo 2.150. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.650 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 2.320 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.313. Trigo en el puerto de Bahía Blanca 2.200 pesos la tonelada, girasol en Rosario 4.270 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.194, sorgo en el puerto de Rosario 2.150 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja ajustó nuevamente a la baja en el mercado de Chicago, con ventas de los operadores, el avance de la cosecha sudamericana y las bajas en las exportaciones estadounidenses. En el mercado a término de Buenos Aires, la operatoria cerró en línea con la referencia externa. El contrato de mayo 2016 cerró con una baja de $1.20, quedando en $211.50 la tonelada. El maíz también finalizó la rueda con pérdidas en Kansas por tercera jornada consecutiva, con presión de la abundante oferta mundial y el incremento en la siembra primaveral norteamericana, según previsiones del Departamento de Agricultura estadounidense. En Buenos Aires, la posición abril 2016 cerró con una baja de $1.50, quedando en $149 la tonelada. El trigo fue el único commodity agrícola que logró subas en Chicago, con perspectivas de menor área de siembra informadas por el USDA, que proyectan una caída de hectáreas que rondaría el 6,6%. Otro factor alcista fueron las ventas de exportación, que alcanzarían un máximo de 3 meses. Como contraposición, los inventarios globales récord del cereal limitaron la subida de los precios. En el mercado porteño, el contrato marzo 2016 finalizó la ronda en $132.50, con una suba mínima de 50 centavos. Estimaciones indican que la demanda mundial de harina de soja crecería firmemente en 2016. Esta es una circunstancia que favorece las exportaciones y los precios para nuestro país. Estimaciones de la revista especializada Oil World y datos del sector aceitero local coinciden en que durante el 2016 la demanda mundial de harina de soja va a crecer por la menor producción de harina de colza a raíz del impacto de El Niño en Asia, donde a diferencia de lo que sucede en este hemisferio, el fenómeno provoca graves sequías. En los últimos 4 años, la producción global creció más firme que el consumo, pero se pronostica que este año la demanda podría incrementarse un 3,2%, mientras que la producción mundial crecería 2,5 puntos porcentuales. Para la Bolsa de Comercio de Rosario, el escenario también es auspicioso para la producción de harina de soja argentina. Un informe de la entidad santafesina indica que si esto se consolida en los próximos años, podrían reducirse los stocks y subir los precios de las harinas oleaginosas, una buena noticia para la Argentina. La demanda mundial de harina de soja es liderada por China,
China, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil e India. En China, donde usan las harinas proteicas para criar cerdos y peces, se proyecta que van a necesitar 8 millones de toneladas más que la campaña pasada a partir del ascenso del consumo de carne en las grandes ciudades del gigante asiático. Por su parte, la Unión Europea, principal cliente de la harina de soja argentina, demandaría en esta campaña cerca de 4,2 millones de toneladas más que hace 4 años, pasando de 56 millones de toneladas consumidas en el 2012-2013 a 60,2 millones de toneladas en el 2016. En el caso de Estados Unidos, para este año demandaría 3,2 millones de toneladas anuales más que hace 4 años atrás, detalla la Bolsa Rosarina. Más saluditos de nuestro Facebook en esta mañana de Pampero TV para Patricia Jordán de Formosa, que se comunicaba con nosotros, y también para Víctor Olivera de San Juan, que nos dejaba sus saludos en el Facebook de Pampero TV. Un beso grande para ellos y para todos los que se comunican diariamente con nosotros aquí en nuestro Facebook. Recuerden también que allí mismo pueden encontrar a diario todas nuestras notas de forma segmentada para volver a ver la información, y también pueden encontrar todas nuestras notas en nuestro YouTube. Allí también van a poder acceder a toda nuestra información día por día y nota por nota, y también tienen obviamente nuestro programa de forma entera para poder también así ver los mercados diariamente. Continuamos con más noticias aquí en esta mañana. La FAO difundió un informe en el que se han registrado importantes tasas de crecimiento para el sector pesquero de América Latina, destacando que se está dando una revolución acuícola en la región. La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación difundió en un informe que se han registrado importantes tasas de crecimiento en la industria pesquera, un dato que genera nuevos desafíos e inclusive transforma la dieta tradicional. A partir de esto, la FAO destaca que se está dando una revolución acuícola y que gran parte del dinamismo del sector pesquero se debe a que la acuicultura ha triplicado su producción hasta los 78 millones de toneladas en los últimos 20 años, convirtiéndose en el sector de producción alimentaria con más rápido crecimiento del mundo. En ese sentido, el organismo puntualiza que la acuicultura en América Latina ha crecido sustancialmente en los últimos 10 años, brindando empleo a más de 200.000 personas directamente y a cerca de 500.000 de manera indirecta. También detalla que Chile, Brasil, Ecuador y México contribuyen a más del 80% del volumen acuícola regional, aunque la actividad se realiza en diversas escalas en prácticamente todos los países de la región, aportando significativamente a la seguridad alimentaria, el empleo y la generación de divisas. El sector pesquero aporta a los países en desarrollo más ingresos de exportación que los obtenidos de forma conjunta con la carne, el tabaco, el arroz y el azúcar, sostiene la FAO. Para discutir sobre este avance en la producción pesquera, el organismo reunió a representantes de más de 50 países en Marruecos, quienes examinan las nuevas tendencias, oportunidades y desafíos en el sector. Además de fomentar la trazabilidad, clave para combatir la pesca ilegal, los expertos estudian las prácticas comerciales que exigen los mercados internacionales, donde los consumidores son cada vez más atentos a calidad, inocuidad y legalidad. Estamos sobre el final de este Pampero TV. Obviamente les recordamos que mañana, como todos los días, nos vamos a encontrar, como todos los sábados, a las 6 de la mañana para recorrer todas las producciones de nuestro país y para seguir informándonos justo junto a ustedes. Recuerden que los días sábados estamos un ratito más, pero estamos de 6 a 7 de la mañana. No se pierdan ese horario para toda la gente que ha estado preguntando mediante nuestro Facebook qué pasaba los días sábados. De lunes a viernes de 7 a 7 y media de la mañana. Y los días sábados, recuerden, un ratito más, pero una hora antes, de 6 a 7 de la mañana, así que los espero mañana, sábado, a partir de las 6 de la mañana para compartir la información junto a ustedes. Que tengan todos un excelente viernes y gracias por acompañarnos.